nos discrimina, nos hace menos, ¿sí me entiende? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión se llama El Palpitar Pasajero. Ahorita les explico por qué. ¿Saben? Desde que era más pequeñito, siempre veía gente en los topes. Y mis papás me decían, ellos no son de aquí. Y bueno, en lo más recóndito de mi ser me preguntaba, ¿por qué vienen hasta acá? 12 años después me di a la tarea de comenzar a investigar un poco más sobre esto y qué viven las personas que se deciden a cruzar la frontera entre Sudamérica y México. Pues comencemos. Esta es toda la travesía que tiene que hacer un migrante para llegar hasta este destino, el estado de Hidalgo, que es de donde soy originario. Me di a la tarea de realizar una entrevista a tres personas. Una es un señor ya muy grande, la otra es un adulto joven y el otro ya es un adulto de 40 años de edad. El trabajo fue realizado en la ciudad de Tula de Allende, un lugar que está a una hora de la capital, Pachuca, en el estado de Hidalgo. Aquí se caracteriza porque hay ciertas temporadas en el año donde se encuentran demasiados migrantes. En esta ocasión no había demasiados, no obstante, mis familiares conocían a uno que ya tenía muchos años de vivir aquí, siendo él de otro lugar, el señor Juan Carlos. Juan Carlos me comentó que lleva 35 años aquí, que llegó a los 44 años de edad, y que si bien México es un país muy lindo, por sus tradiciones, por su gastronomía, le ha costado mucho conseguir trabajo desde que se lastimó la pierna. Él considera que nosotros como mexicanos y en general en toda Latinoamérica no respetamos a la gente con discapacidades. Sé que esto va enfocado totalmente a la discriminación por discapacidad. Los hijos del señor Juan Carlos viven en los Estados Unidos. Ellos lograron vivir el sueño americano. Todo gracias a que, según él nos narra, sus hijos ya tenían 19 años cuando cruzaron junto con él a México y únicamente les alcanzó a ellos para poder financiar su viaje. Él decidió quedarse aquí con su esposa, la cual ya falleció. Desafortunadamente para el señor Marco no ha conseguido un buen trabajo, todo gracias a que le cuesta pronunciar ciertas palabras. Muchos canones eran que abajo, que estoy malo, no sé. Y considera que su viaje a México ha traído muchas desgracias. Terminó siendo bolero mientras tanto para poder mantener a su hija pequeña de 7 años. Mucha gente. ¿Qué mensaje le puede dar aquí a los de Tula para evitar esto? Que haga más, bueno, que le quiten la molencia, todo eso. ¿La qué, perdón? La molencia. Ah. Todo eso. En los últimos 4 años, México ha crecido en 580% de ingreso hacia los migrantes con personas de origen de Venezuela, de El Salvador, de Honduras. La mera verdad está horrible, está fatal allá. Y resulta que de estos, la gran mayoría busca ir hacia los Estados Unidos. Desafortunadamente no se consigue llegar allá tan fácil por los precios altos que, según cuentan, cobran hasta policías. Está matando muchísima gente, pues estamos emigrando para acá, para México. Sí. Y después de México, si hay una oportunidad, pues irnos a Estados Unidos. Entonces, todo migrante de Sudamérica termina varado aquí en México. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿Por qué? Porque estamos aquí pidiendo una monedita para un alimento, poder comer, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Y nos dice que no, que nos quitemos, que nos pongamos hasta robar, nos ha dicho. La misma policía municipal. ¡Qué mugroso, qué cochino! Las oportunidades de empleo para propios mexicanos es que la verdad es que están cañonas. Es que muchas ocasiones somos imprudentes en cuanto al contemplar que las personas que vienen de otro lado vienen por una mejor calidad de vida. Y la mera verdad, pues ahora sí que nosotros, como no estamos en nuestro país, tenemos que callarnos y aguantar. Y él, desgraciadamente, es lo del migrante, su camino. Una calidad de vida que igual y tú menosprecias. Te aseguro lo que quieras que ese pan que tú estás desperdiciando hoy, ellos lo quisieran tener en su casa. No se puede y por lo tanto tienen que venir. Esto va más a algo a nivel global. Siento que nos hemos vuelto muy, pero muy materialistas y el mismo interés material
económico ha perjudicado a muchos países. El palpitar pasajero es aquel que tú sientes en esa instancia trascendente en tu vida. Una persona que seguramente viene a un lugar que ni siquiera conoce. Estoy completamente seguro de que tiene el palpitar pasajero. Porque si no tenemos para el transporte, lo tenemos que utilizar para la comida. ¿Sí me entiende? Y lo poquito que tenemos para comer, la mera verdad lo utilizamos para la comida, no lo podemos utilizar para un transporte. Por eso que venimos en tren. Pero sí, sí nos discriminan hasta los federales que andan en el tren, padrino. Nos bajan a golpes si no le das algo de dinero. Si, así te dicen, quieres seguir tu camino, tienes que darme un poco de dinero, plata. Si no quieres seguir tu camino, aquí te bajas. Así es, desgraciadamente, así es el migrante, padrino. Yo no le puedo mentir, pero está mejor que mi país aquí. ¿Sí? Está mejor, aunque nos digan lo que nos digan, está mejor, porque sí nos ayuda la gente, hermano. Gracias a Dios, sí nos ayuda muy bien. No nos podemos quejar, los mexicanos son muy lindos, gente muy amable, que nos tratan bien, algunos, ¿verdad? No todos, como sí. Todo tiene que ser. Igual en mi país también son así. Algunos son amables, algunos no son tan amables. Sí, ¿vos qué otra cosa querías saber, mi hermano? No, ¿cuál es, para ti, qué es la discriminación? La discriminación, mira, es lo que te estaba diciendo, mira, en lugar de que nos ayuden, nos digan, oye, no necesitas una botellita de agua, uh-huh. algo, sino simplemente que porque estamos pidiendo, nos dicen, quítate, vete, que pues, dice que somos gente mala, y la mera verdad somos gente pobre que no tiene ni un hogar, no tiene nada, que estamos pidiendo un poco de ayuda nada más, simplemente. Y lo más que hemos recibido la discriminación es de los policías municipales, porque lo que es la policía militar, el ejército, hasta la comida nos regala. Lo que son los policías federales también te dan comida. Los únicos que hemos es parte de la policía municipal, más que todos. Y eso te lo puedo verificar con todos mis hermanos migrantes, que con la policía municipal son los únicos problemas que tenemos. ¿Tú dónde te hospedas ahorita? Yo, desgraciadamente, en esa casita que está vacía, ahí nos quedamos. Ah, ahí nos quedamos a dormir, ya nomás con lo que tenemos. ¿Nada más ustedes dos? Sí, nada más venimos nosotros dos. Éramos más, pero juntos ya se fueron. Se fueron a Tijuana. A Tijuana. Pero ahorita, desgraciadamente, como vemos las noticias, porque sí vemos las noticias, ¿no? Está muy difícil pasarse. Y ya sí. Tenemos los papeles del asilo y no nos han dado. Ahora tenemos que esperar hasta que nos resuelvan todo. Pues es un poco frustrante el hecho de que en México, hasta cierto punto, discriminemos a personas que no son de aquí. No nos debe de hacer sentir que somos superiores a cualquier persona. Son, al fin y al cabo, nuestros hermanos. Quiero que recalquemos eso. Lo que ellos sienten se llama palpitar pasajero, porque no saben a dónde van a llegar. No saben si realmente tienen un destino en la vida. Creo que debemos reconsiderar un poco más sobre lo que opinamos de la gente y cómo pretendemos juzgarla. El discriminar al migrante no solo te mete en problemas de hacerlo sentir mal a él, eso deriva más cosas, tal y como con el señor ya grande de edad que lleva mucho tiempo viviendo aquí en México porque jamás se pudo ir a los Estados Unidos. Lo que pasa con él es que ya también lo insultan porque no puede caminar bien. Entonces, se podría decir que de alguna forma, el iniciar con una forma de discriminación termina en varias. Y bueno, por eso te quiero invitar a que la próxima vez que veas una persona en la calle necesitada, puede ser un migrante, puede ser una persona indígena, puede ser quien se te ocurra, la apoyes. No seas pretencioso con ellos.